Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Roberto. Él se va a presentar, nos va a contar qué hacen Kaspersky y vamos a empezar a hablar un poco de la situación de ciberseguridad de diferentes plataformas. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, gracias por la invitación nuevamente. Me da mucho gusto estar contigo y platicar con tu audiencia. Bueno, cuéntanos qué haces en Kaspersky. Bueno, soy parte del equipo global de investigación y análisis. Básicamente lo que nosotros hacemos es constantemente estamos monitoreando nuevas amenazas, identificando nuevo malware en la región, tendencias relacionadas con nuevas técnicas de ataque. Y bueno, la idea es poder apoyar a las empresas, a las personas, contándoles qué es lo que está sucediendo y explicando cuáles son estas nuevas amenazas. Bueno, Roberto, constantemente los usuarios nos preguntan si iOS o Android, ¿cuál es la plataforma a usar? ¿Cuál es más segura? ¿Nos puedes contar un poco cómo funciona esto? Bueno, en realidad desde hace muchos años es una percepción que tiene la gente, pero que realmente pues, es equivocada en el sentido de que la seguridad o ciberseguridad no tiene nada que ver con plataformas, esa es la verdad. Ni a nivel de escritorio, que mucha gente sigue pensando que por tener Linux o Mac va a ser más segura que Windows, en el caso de los mobiles, que el hecho de tener iOS específicamente significa que son inmunes a cualquier tipo de ciberataque. O sea, el tema no funciona así. Realmente cualquier tecnología es susceptible a ser atacada si existe el interés por parte de algún actor malicioso, y si existe el interés hacia un segmento de la población o hacia un usuario en específico. Es decir, si un atacante tiene, digamos, las capacidades y uno de sus objetivos está utilizando iOS, sin duda va a encontrar una vulnerabilidad o va a adquirir información de una vulnerabilidad y la va a explotar. Entonces, el tener una plataforma u otra no es para nada una garantía. Y ciertamente, cuando hablamos de ecosistemas, pues sí, a nivel de Android, por ejemplo, pueden existir más riesgos en cuanto al ecosistema, en el sentido que, por ejemplo, Apple implementa más controles acerca de cómo se va a publicar una aplicación, qué tipo de requerimientos tiene, etcétera, etcétera, versus, digamos, en Android, que es un poco menos restrictiva. Entonces, es por esa razón que en algún momento dado es más probable que tú encuentres malware específicamente para Android que para iOS. Roberto, algo que constantemente nos dicen muchos fabricantes es que el modelo de parches de seguridad en Android es más difícil, debido a que el hardware no es, por así decirlo, como tan homogéneo y tú encuentras desde el Android de, no sé, $50 que no va a recibir actualizaciones ni a nivel de sistema ni de parches, versus el iPhone que la versión más bajita, pues es bastante más onerosa y más costosa y por eso sí se actualiza en el tiempo. ¿Esas actualizaciones ayudan a que los usuarios estén más seguros o es solo un tema de percepción? No, realmente que tu sistema está actualizado es parte de las recomendaciones que damos siempre para que tus dispositivos estén protegidos. Pero te digo, es cuestión de ópticas. Si tú piensas en una vulnerabilidad Zero Day, en el caso de iOS, imagina, es más difícil, por ejemplo, atacar un Zero Day en Android, justamente por lo que acabas de decir. Si alguien encuentra un Zero Day en iOS, prácticamente puede atacar a cualquier usuario que tenga iOS. En el caso de Android, si alguien encuentra un Zero Day específico, a lo mejor funciona con algún fabricante, a lo mejor con otro no. ¿Me explico? Entonces el ecosistema es un poco más complejo en ese sentido. Entonces, habrá circunstancias o escenarios en donde sí, tiene desventajas, por ejemplo, Android sobre iOS, pero viceversa. Es decir, es distinto, ¿no? Y ciertamente, desafortunadamente, y esto es un tema ya del fabricante, el tipo de vulnerabilidad puede hacer que algunos sistemas estén protegidos y otros no. ¿En qué sentido? Bueno, sabemos que Android es una plataforma abierta, sabemos que un fabricante puede tomarlo y decir, lo voy a implementar de esta manera. Y entonces, si la vulnerabilidad es en general para Android, pues entonces dependerá del fabricante el momento en que la decides y o no liberar la actualización. Entonces, en ese sentido, los usuarios sí dependen mucho de qué tipo de dispositivo compraste, ¿no? Pero como te comentaba, realmente, vaya, el tema de seguridad no debería ser un factor influido por qué marca compro. En realidad no es por ahí. Yo pienso que un sistema, independientemente del sistema operativo,
que está bien protegido, es lo suficientemente robusto, sin importar qué marca lleve. Ok, Roberto, algo que nos llamaba la atención muchísimo fue lo que pasó con The Joker y Entinu, que fue además no solo para Android, sino regionalmente localizado, ¿sí? O sea, muchos usuarios en otras latitudes se vieron suscritos de manera involuntaria a SMS Premium sin que ellos siquiera se dieran cuenta. Solamente el golpe con la realidad fue cuando recibieron la cuenta. ¿Eso por qué pasó? Bueno, mira, son circunstancias diferentes. Como te decía, siempre detrás de un ciberataque va a existir un actor malicioso que va a tener una motivación, es decir, va a tener una razón por la cual le va a dedicar el tiempo, le va a dedicar el esfuerzo, ¿no? Eso por un lado. Y otro lado es quiénes son los objetivos, quiénes son los targets. Es decir, los ciberataques no pasan de forma incidental o no pasan de forma genérica. Realmente, si alguien decide dedicarle el tiempo, ya sea un individuo o un grupo de individuos, es porque tienen un objetivo que lograr. Y regularmente también aquí hay un factor de costo-beneficio. Entonces, si lo que se le va a invertir en recursos, en tiempo, en dinero, a desarrollar una campaña maliciosa que va dirigida hacia un determinado grupo de usuarios, de sectores, etcétera, etcétera, es mayor el beneficio que el costo, pues entonces quiere decir que es viable, ¿no? Entonces creo que tocaste un punto muy importante. Tenemos que cambiar ya la óptica de lo que representan las amenazas. Las amenazas no son fortuitas y lo que vamos a ver son campañas mucho más dirigidas, ¿no? Mucho más específicas hacia determinados grupos, hacia determinados usuarios y todo esto va a estar influenciado por esos tres factores, ¿no? Actores maliciosos, motivación y objetivos. Y en el inter, pues está la tecnología, que es cuando, ok, ¿qué tiene? Android, tiene iOS, tiene Windows, tiene Mac, se va a desarrollar en ese sentido. Roberto, algo que nos decían mucho es que, pues, digamos que cuando yo estoy dentro de una plataforma, estoy seguro, digamos WhatsApp, pero hemos visto que las amenazas a veces no son tan tecnológicas, muchas veces son de ingeniería social, ¿no? Entonces, no sé, te llaman y te dicen, te ganaste un premio, te vamos a mandar un código para que nos confirmes que tú eres quien dices ser, siendo ellos quienes llaman. ¿Y cómo funciona esa amenaza? Porque es muy particular. Bueno, básicamente te puedo decir que una cosa es el medio y otra cosa es el fin, lo acabas de decir muy claramente. En este sentido, en realidad, como te decía, la tecnología al final se convierte en un medio, no es el fin. Entonces, nuestro problema actual no es ni siquiera de virus, ni de malware, ni de hackers maliciosos. O sea, realmente es en qué punto nos podemos convertir en objetivo. Y siempre los actores maliciosos van a encontrar el punto de menor resistencia. Y el punto de menor resistencia, desafortunadamente, muchas veces es la propia naturaleza humana. Por eso la ingeniería social es tan exitosa. Y por eso gran parte de cualquier campaña maliciosa trae algún elemento de ingeniería social. El simple envío, por ejemplo, de un correo malicioso. Ellos asumen que están tocando un punto débil, una fibra, que va a atraerte para que tú abras ese correo. Entonces, la elaboración del cómo hago que el usuario abra ese correo es justamente el ingrediente no tecnológico que es necesario para que sus campañas funcionen. Y esto pasa completamente con cualquier plataforma, con cualquier tecnología. Tú ahorita mencionabas WhatsApp. ¿Por qué WhatsApp? Porque es el que usa la gente. Si en un momento dado la gente se empieza a pasar a otras plataformas y dice, bueno, pues ahora ya no va a ser WhatsApp, vas a empezar a ver campañas maliciosas en Telegram, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente, ese es el punto. El cambiarte de un lugar a otro no te asegura, no te garantiza nada, al menos en ese sentido, ¿no? Claro, tenemos que tomar en cuenta que la tecnología va evolucionando y el día de mañana habrá nuevas plataformas y nuevas formas de trabajo. Por eso, la clave es no seguir las pautas como recetas de cocina, de paso 1, paso 2, paso 3. Lo que tenemos que desarrollar es una capacidad de entendimiento de qué son las amenazas que representan, porque tenemos que estar preparados ante cualquier amenaza.
Si nosotros reconocemos ya que ciertas tácticas entran dentro de una categoría que se llama ingeniería social, entonces vamos a desarrollar una capacidad de protección frente a la ingeniería social. No importa el mensajero que usemos, no importa la computadora que usemos, no importa el sistema que usemos. Nuestro radar interno, nuestro identificador interno nos va a decir, hey, eso es ingeniería social, ¿no? Incluso hasta por teléfono. Alguien está tratando de trampearme para que le dé información. Cuelgo, ¿no? Entonces, ese tipo de capacidades realmente es la que nos van a hacer más seguros. De acuerdo, Roberto. ¿Y qué le podemos decir? Porque yo tengo esta conversación con las abuelitas, las tías y demás de mis amigos que siempre me dicen, no, pero ¿quién va a querer robarme a mí? ¿O quién va a querer mandarme o hacerme ingeniería social a mí si yo soy una ama de casa o soy una abuelita? Yo no tengo nada que perder. ¿Qué se le puede decir a ellos? Bueno, el tema es bien simple. No siempre estamos hablando de objetivos económicos o financieros directamente. Es decir, no siempre van a querer ir por tu cuenta bancaria o no siempre van a querer ir por tu información ultra secreta, ¿no? En ese caso, por ejemplo, es importante conocer que hay otro tipo de amenazas. Te cuento. Si tú tienes una dirección de correo electrónico, porque a lo mejor te la pidieron para registrarte en un servicio, no sé, aunque no seas usuario, digamos, cotidiano de tecnología, que simplemente es para comunicarte, en este caso, gente mayor, con sus nietos, tener sesiones remotas, de repente conversar a través de un chat. En algún punto te registraste, en algún momento tuviste un correo electrónico tal vez, y justamente ese correo electrónico ya tiene un valor para alguien. O sea, alguien paga dinero por una base de datos que contenga correos electrónicos en los cuales seguramente está el tuyo, porque en algún momento lo diste, alguien lo obtuvo y eso ya le está dando a ganar dinero a alguien. Entonces, en ese momento te convertiste, a lo mejor mínimamente, pero ya te convertiste en el blanco de alguien. ¿Y lo que sucede? Usas tu smartphone, usas tu computadora y entonces hay otro tipo de amenazas, por ejemplo, que utilizan tus dispositivos como herramientas de minado de criptomonedas. ¿Qué significa? Que si entra el malware en tu dispositivo, va a empezar a ejecutar instrucciones que van a hacer que el procesamiento de tu dispositivo genere justamente el procesamiento de estas criptomonedas. Es decir, están minando, están generando dinero a través de tu dispositivo sin tú darte cuenta, y eso obviamente pues, tiene un consumo de luz, tiene ahí algunos impactos indirectos de que se hace un poco más lento. Entonces, ahí, indistintamente quién seas, a qué te dediques, la edad que tengas, ya estás siendo afectado. Probablemente, si tú tienes, por ejemplo, si la abuelita tiene WhatsApp o el abuelito y se está comunicando con sus nietos, ¿qué sucede si alguien toma el control de su WhatsApp o tiene acceso a la información de WhatsApp? Entonces, va a utilizar a esa abuelita, va a utilizar a esa persona mayor como un medio para llegar a sus familiares o llegar a sus conocidos. Y entonces, esa abuelita se convierte en un vector secundario de ataque hacia otros usuarios que pueden ser potencialmente más atractivos. Entonces, eso nos da una idea de que cualquier usuario, sin importar a qué se dedique, qué haga o qué tanta información maneje o qué edad tenga, puede convertirse en un blanco directo o indirecto de un ataque. Okay. Y Roberto, algo que para todos es aterrador, ni siquiera nos asusta, sino que nos aterra, es lo que ha pasado últimamente en donde hay leaks o fugas de datos. ¿Uno qué hace en ese momento? O sea, porque ya ni siquiera depende del cuidado que uno tenga con sus datos, sino el cuidado que una organización como Equifax y demás pueden llegar a tener, y son datos como supremamente confidenciales. ¿Qué se debe hacer en ese punto? Ahí no hay mucho que hacer. Desafortunadamente, en ese punto tú ya confiaste en la compañía o tú ya proveíste tus datos, no supiste qué manejo se les dio o quién los tiene en sus manos. Entonces, esa fuga de información ya se escapa de tu control. Es decir, la información ya va a estar ahí. Lo que es importante, yo creo, es que sí se empiece a trabajar más estrictamente en cuanto a las responsabilidades asignadas. Es decir, tu compañía eres responsable de manejo de datos de los usuarios, entonces tienes una responsabilidad y en un momento dado
puedes incluso tener o llevar algunas consecuencias si no lo haces correctamente, si no proteges la información de los usuarios. Desafortunadamente, sí existen leyes de protección de datos personales, pero a veces realmente no se aplica la ley y no hay sanciones o no hay, digamos, el dimensionamiento de que pueda incentivar a que realmente esto se materialice o sucede. Entonces, digamos, hay cosas que están en tu control y cosas que no están en tu control. De tu lado, lo más que puedes hacer es preventivo. Es decir, asegurarte de no compartir datos a diestra y siniestra, porque efectivamente no sabes si vas a tener la garantía que se va a proteger tu información. Entonces, ser muy estricto en cuanto a, ver, ¿a quién se lo voy a compartir? Es una compañía seria, tiene aviso de privacidad, me está diciendo que sí me va a proteger la información, ¿de qué manera? Y yo puedo medianamente confiar, o a lo mejor no me queda otra más que confiar, porque es algo que tengo que hacer un trámite, etcétera, etcétera. Pero sí, ser cuidadoso de qué compartes, con quién compartes, y eso reduce el riesgo, pero es más bien preventivo. Ya del punto de vista reactivo, pues no hay mucho que hacer, como te comentaba. Roberto, hemos visto últimamente que páginas como que deberían ser tan seguras como las del gobierno colombiano, el ejército colombiano, el Senado, han sido víctimas de un paro virtual, algo que para muchos ni siquiera les cabe en la cabeza. O sea, ¿esto por qué pasa? ¿Cómo se puede prevenir? Y sobre todo, ¿cuáles son las buenas prácticas alrededor de estas páginas que en teoría deberían dar el ejemplo? Es un problema un poco más complejo porque, digamos, ciertamente se sabe que cuando hay una situación social, esta puede derivar, por ejemplo, en actividades de hacktivismo, que es lo que estamos viendo. Entonces, el hacktivismo es un movimiento mediante el cual un grupo de actores, a través de esa bandera, tratan de llevar un mensaje o tratan de llamar la atención lo suficiente como para que la gente ponga atención en eso, ¿no? Digo, ahí puede haber diferentes intereses, puede haber diferentes objetivos, incluso, y esa es la realidad, hay gente que a lo mejor se cuelga de ese tipo de situaciones para hacer actividades maliciosas y que en realidad no tienen que nada que ver con ningún mensaje, ningún movimiento, ¿no? Esa es la realidad. O sea, es decir, las compañías dentro de su modelado de amenazas o identificación de riesgos tienen que contemplar el hacktivismo. Que tu compañía en algún punto, si hay un movimiento social, si hay una situación de estas características, pues puede convertirse de la noche a la mañana en un blanco de potencial ataque, ¿no? A lo mejor por el simple hecho de ser proveedor de alguien o ser parte de una organización, es un blanco que se convierte en ese momento. Entonces, esas compañías, dentro de su modelado de amenazas y evaluación de riesgos, tienen que enfocarse en la continuidad del negocio. Y entonces, bueno, hay tecnologías que pueden protegerte en el sentido de que pueden redireccionar el tráfico, pueden minimizar el impacto que puede haber, porque ciertamente muchos de estos ataques realmente son enfocados más a la denegación del servicio, es decir, a hacer que una página se caiga, hacer un desfase o modificación no autorizada de la página, como te decía, para amplificar ese mensaje, es decir, utilizar el medio tecnológico como una forma de protesta. Entonces, las compañías lo mejor que pueden hacer es eso. Si tú ya sabes que esto puede suceder o que en un momento dado te puedes convertir en ese blanco, pues entonces tienes que invertir en mecanismos, en herramientas que ayuden justamente a tener planes alternos, sitios alternos, redireccionar tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto, Roberto, muchas gracias. Al contrario, un placer, como siempre.